Hola pibes, hola pibas, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más, bienvenidos y bienvenidas sean todos y todas al lado. Bienvenidos a Mancolandia. ¿Cómo anda la gente por ahí, che? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? ¿Se ve bien? ¿Se escucha bien? ¿Ya estamos dropeando frames? Bueno, para divertir, no lo entenderías. Acá estamos para jugar algunas partiditas Ranked con mi amigo, con mi amigo Loco Serio, así con mi amigo Juan Perotti. Aunque el Loco Set, capaz que a lo mejor, si le insistimos, si lo encontramos, se puede llegar a sumar también, seguramente, ¿por qué no? Pero bueno, vamos a jugar algunas partiditas Ranked con el amigo Juan Perotti. ¿Se ve bien? Quiero que me confirmen eso, si se ve bien. Porque me parece que está andando un poco deficientemente el internet. Para variar, ¿no? Sí, estoy dropeando muchos frames, che. Me parece que lo mejor va a ser reiniciar el módem y volver a arrancar. Para evitarnos cualquier tipo de problema. ¿Qué opinan? ¿Qué les parece? ¿Están de acuerdo? Cuéntenme si me llegaron a oír. Confírmenme. Vamos, loco, aparece. Bienvenido, Fede. Bienvenido, Lucas. Bienvenido, Seba. Bienvenido, Eliu. Bienvenido, Tools Live. Bienvenido, Bruno Arman. ¿Quién más anda por acá, che? A ver. Algo dropea, manquete. Sí, vamos a hacer eso entonces. Vamos a reiniciar el módem. Como para ver si se acomoda un poquito la señal. Y volvemos a arrancar bien. Así ya no tenemos que andar renegando por el resto de la transmi, ¿no? Somos 51 personitas. Gracias por estar. Se escucha bien, pero lagué el video. Bueno, sí, por eso precisamente, sí. Vamos a hacer eso. Vamos a meter una reiniciadita al módem y vuelvo a conectar. Si hay alguien ahí que entra y no sabe qué pasó, le preguntan, seguramente le va a preguntar y ustedes le dicen que ya vuelve el manco, ¿sí? Lo dejo con la imagen esa, con la miniatura para que se vayan deleitando visualmente. Yo creo que más de uno no va a ser la misma persona después de ver esa miniatura con Batman y Robin, así que voy a reiniciar el módem y vuelvo, dale. Me avisa, ¿me confirman ahí? ¿Todo 5-5? A ver. No, no vuelve todavía. Yo creo que estamos, ¿eh? Yo creo que estamos. Volvió, ahí está, listo. Estamos. Estamos entonces, estamos acá. ¿Me ven? ¿Sí? ¿Estamos? Listo, perfecto. Estamos de acá, listo. Excelente, listo, listo. Basta, basta. Siga, siga. No pasó nada. Sí, estaba andando muy mal el internet. Y dije, bueno, le metemos ahí una reiniciadita. Le pegamos un tuki al módem. Ya levantó la señal. Estamos correcto. Así que vamos a jugar unas partiditas Ranked con mi amigo Juan Perotti. Y capaz que se suma Loco Cero. Vamos a ver qué sale. No sé, la idea capaz que sea jugar con la gente que está ahí en el chat, ¿no? Una movida por el estilo. Algo así, ¿no? Es muy buena esa miniatura, no seas mal. ¿Les gusta? La hice yo. La hice yo. Los cuerpos originales son de Brad Pitt y Leonardo DiCaprio en una fiesta de disfraces. No sé de dónde surgió la foto original, pero yo busqué Batman y Robin y fue la. Y busqué la más sexy que encontré. Y bueno, era esa. Así que espero que les guste. Te veo 1080 Full HD en 55 pulgadas. Dice Bruno. Bueno, me alegro, Bruno. Me alegro un montón que estés acá. Vamos a jugar unas partiditas. No sé si hay alguien que nos quiera desafiar en el chat. Buscamos más o menos, qué sé yo, Perotti será un 1400 y yo seré un 1200, así que más o menos un equipo mixto de esos de ese elo, ¿no? Como para que salgan partidas lindas. Partiditas copadas. Medio parejitas. Bueno. Vamos a jugar. Vamos a jugar, estoy abriendo el juego. Bánquenme un toque. Muchas gracias por estar a todos los que están por acá. Que no sé cuántos son, porque está todo entre el corte y la vuelta y que pum, que pan, no sé. Yo soy 14 más más y mi amigo 12 más más, dice Diego. Yo en 1400 estoy. Bueno, vamos viendo. Ahora me voy a conectar a la sala de voz primero para charlar con los chicos y ya después vemos cómo hacemos. A ver. Lo voy a llamar a Juancete. Y vamos a ver qué sale por acá. Bienvenido Pablo Magnachi, Magnabachi, Das Dinámica, Consi, Napo, Diego Cabrera, Juan Vido. Alan Apesato, Lucas Gabriel Puyol, Bruno Arman, Walter Flores. Saludos para todos, che. ¡Banquete! ¿Qué haces, Juancete? ¿Todo bien, amigo? ¿Qué haces, Robin? Todo tranquilo por acá, pleno. ¿Cómo vas vos? Bien, todo bien, todo bien. Preparadísimo. Qué lindo, ahí va. Yo también, la verdad, por lo menos comí. No es poco, Ahora ¿no? falta el pancito. Eli. De postre pasito, está perfecto, Juancete. Vos sabés que desde que cambiaron el elo de TG no jugué más ningún TG. Hace una banda que no juego, hace como un mes. Yo tampoco, ¿cómo Así que. influirá eso? ¿Cómo afectará eso a?
A No tengo ni nuestro. idea. A nuestra perfo. 1400 me dejó. Mirá vos. A ver. El Elo TG, digo. Vamos a ver qué sale. El otro día estuvimos jugando unas ranked. Bueno, ¿cómo querés armar vos? ¿Sale sala con la gente o metemos ranqueada? ¿Qué dice? ¿Qué dice la ¿Qué gente? hace? ¿Qué les parece? Y yo como para que haya un par que tenga nuestro level, así tipo a jugar con la gente del chat. Dale, armamos una salita. Armemos una sala, sí. Y elegimos dos de los que se vayan sumando ahí que más o menos estén emparejables. Bienvenido, Bruno. Gracias por sumarte. Ranqueada, dice acá la gente, ¿eh? A ver. ¿Qué prefieren? ¿Hacemos una ranqueada o jugamos con la gente del chat? Tiremos una calentadita con el arranque. Dale, no Dale, seas dale. malo. Sí, Una dale. calentadita con arranque y ahí van a ver. Ustedes fíjense, después van a venir a jugar los más bajos de lo que tengan, por favor. Ya, claro, ahí como para que vean cuál es qué es lo que está en juego, ¿no? A ver, ya te voy invitando. HC, HC era para arrancar a jugar. Dale y sale. Ah, para Mastermind, ¿tenés algún tag? No, Mastermind 91, como siempre. Ahí te invito. Ah, dale, dale, invítame. ¿Vienen loco, dicen por ahí? Sí, el loco no dijo que no. Que no haya dicho que no. Jeje. Es factible. Che, no te encuentro a vos ahora, hijo. A ver. De manco, con un espacio. Ah, le estaba metiendo un guioncito, malísimo. Ahí está, el camello. El camellito tuquitero, sí. Nunca lo cambiamos, quedó ahí, perpetuado. ¿Cómo anda la...? Bueno. ¿Cómo anda la aldeana? Te pregunta por acá, Juacete. Está la muchachada, por ahí estoy viendo el chat, mirá. Parece Manuel Martín, Miguel Ángel, mirá qué lindo. Aldeana bien, ahí está, empezando a flexionar un poco la pata, desarrollando supremacía. Tranqui. Bueno, dijo su stream que venía, que lo inviten. Bueno, ya vendrá seguramente. Ahí estamos en... Vamos a jugar una partida con Juancete y después vemos qué va saliendo. Si seguimos rankeando, si jugamos con la gente del chat, si jugamos con el loco, lo que sea. Dale, ¿qué mapa te gusta que banee? No me gusta Nómada mucho, que digamos. Pero No seas a vos malo, sí te ¿eh? gusta. No, bueno, Sí, déjalo, no déjalo. recuerdo. No, 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 ya está. Dejalos acá en Mega Random. Ahí va, hacemos así. Dale, ya le agradezco. ¿Quién es el mono chino de la miniatura? Bienvenido, bienvenido Sauron. Vamos a jugar unas partitas con Juancete, que estuvo casteando el día de hoy. ¿Qué estuviste casteando, Juancete? Sí, le metimos a la liga de T90, está la Gold ahora, se está jugando, está muy buena. Avanzó, bueno, no, no sé si quiero spoilear, porque a lo mejor viste alguno que no la vio y si después la veo y se pone acá a mirar un ratito cómo rankeamos, así que no quiero contar mucho el resultado, pero la verdad que estuvo muy bueno y el sábado se viene tremendo. Hay un montón de partidas, ¿no? Este fin de semana. Sí, va a estar copado. Y mañana arranca un showmatch bastante raro, entre 5 Pro, creo que juega Viper, Lierey, Era, Vivi, no sé qué más. Va a estar bastante Ahí interesante. va. Ese sale por allá, por tu canal. Sí, sale por allá. ¿Y por acá, por el ¿Hora? lado B, no sale o no? No, no, no creo. Tengo mucho para editar, amigo. Así que no Se creo viene el que... episodio con Carbo, vi. Se viene este fin de semana. ¿Cuánto sabe el Age con Carbo? Y tengo algún que otro datazo ahí para sacar también, así que estamos con mucho ¿Cómo laburo. estás con la pala, hermano? ¿Qué manera de... ¿Te van a salir callo? Hay que laburar, no queda otra. Nada, aprovecho cuando puedo poner estoy en el laburo y estoy ahí en la compu, entonces meto un poco de edición ahí. Qué sé yo, le voy buscando la vuelta. Claro, al ritmo, le va dando al ritmo, es bueno. Sí. ¿Qué te quería decir, Juancete? Ah, que no spoilemos nada de las series de hoy, porque seguramente alguien nos va a querer ver. Pero el caso de Kingston sí lo podemos tocar, ¿o no? Sí, totalmente. Igual lo otro también se pinta, no sé, yo digo por si alguno se come el garrón de la gran flauta. ¿Qué me contás del USB clasificando ahí por el Landing Wing? Estuvo bien, estuvo bien. Sí, el Gran Kingston ya clasificó para de platino. Y fíjate que él no había podido jugar él la primera vez, avisó con tiempo y dice, che, no voy a poder jugar para esta fecha. Y resulta que Vivi no le dio ni bola, se ve, no apareció por el Discord. Y no terminó llegando al reprogramado, nunca contestó, digamos. O sea que ahora va a jugar la primera división, digamos. Claro, la próxima temporada juega la primera. Qué grande Kingston. Mirá Y vos. lleva también y ya peleamos, ya fue. El uruguayo también, el chileno no pudo contra Running, caducó.
¿El Cevita también clasificó? Llegó, sí, jugó un partido, se lo hizo pelota, Marco. No, Hasta está jugando donde mucho, muy, muy vi, bueno. sí, lo estaba dando Massa. Eso es Estaba Marvel. endemoniadísimo, sí, muy bueno. Sí. Bueno, le mandamos un saludo grande a Kingston, nos felicitamos y lo volvemos a invitar para cuando saben, ¿eh? Que no podemos coordinar nunca, pobre, tenemos un horario de mierda. Pero ya lo vamos a estar trayendo seguramente. Es buena. Más ahora que está ahí en este momento. Se encontró partida, manquete. Vamos para allá nomás. Vamos, qué lindo. Arabiazo, ¿qué jugás vos? Bueno, lo que vos quieras. ¿Con qué te sentís No, más cómodo? lo que vos quieras. Yo normalmente juego arquerito. Es lo que me Listo, pinta, bro. perfecto. El match perfecto. Voy con Francos. ¿Sale? Es lo que más sé jugar, digamos. Vale. De una, sí. El buen Franco, nada le gana. Yo tiro etíope. Perfecto. Me elijo el color Seguramente. vallisteriano, mirá. Ahí Vamos. va. Seguramente tenemos algún Gurjar, hay algo. Ah, lo atendemos, tranquilo, atendemos. No seas malo, Fede, que acá está lleno de chilenos, ¿eh? Hay muchos chilenos en el lado B. ¿Eh? Yo trato de no A ver, picantearlo, un por lo menos. segundito, manquete. Andando tranquilo. Saludo grande para todos los amigos chilenos del lado E. Te arranca la partida. Justo arranca la partida, Juancete. Vamos, vamos, que sale, ¿eh? Qué culia. Saludo, Destro, gracias por estar, ¿eh? Tenemos dos en el Discord del Flauta. ¿Se animan? Ahora enseguida. Vemos cómo viene la mano con esto y le damos. Vamos. Franco, Más. Maya, ¿dónde era? Apa, doble flecha Maya. acá, ¿eh? Bueno. Vamos, manquete, vos vas a marcar la diferencia. No, sí, no tendría que haber problema, ¿no? Con el matchup. Pero No, bueno. ni en pedo. Ah, qué manera de estar duro, che, vamos. Ahora ablandamos al toque. Papo, Un chorro vamos. de WD-40, me hace falta. Tiene mucho chino, va a tener público en el medio. Bueno. Franco Etíope contra Maya y Britón. No, chon, piquearon los muchachos estos, ¿qué onda? En un cumpleañito. Tome buen señor, me apoyo para que se siga moviendo este genial canal. Son unos Gracias. genios los dos. Gracias 093 por esa por ese super chat, amigo. Te mando un abrazo. Grande, Yerito. Me manda saludo por acá, dice que sos un crack. Pues empecé muy contrariado, che. Bueno. Tú puedes, manco. Dame saludos, soy un fiel seguidor, dice Leito. Qué grande, Leo. Crack, Leo. A vos te habla, ¿eh? Che, gracias Rama. Gracias Rama por renovar ese patrocinio, amigazo. Un peligro, Ramok. Está loco, está totalmente loco. No te juntes mucho con Ramok. No, ya está, ya me avisaste tarde. Che, qué lindo el Age. Mirá qué lindo el Age. Ahí me va a decir, no, le decía Perotti, iba a quedar como un boludo, pero bueno. Yo saludo. Kevin, ¿todo bien, amigo? No, me espanté la Los flauteada, qué borbotones a boludo. full. Bien a HI preparándose para el Prox KOTD11. Gracias, San Juan Suárez. ¿Qué pasó, Juancete? Caduqué miserablemente, maté el chancho con el TC, boludo. No, bueno. Qué hijo de. Qué malazo.
Parece que voy contra el Veritón, A ver. Estoy haciendo cualquiera también. No. Tranqui, tranqui, que somos dos, así no desentona. Qué lindo llegar a casa y ver al Manco y Juancete jugando un poco. Me está lameando el sorrete este. Saludos, Guato, muchísimas gracias, amigo, también. Están a full los pibes hoy. Me quiere lamear el chancho, ¿por qué me hace esto? Puedo decirle que no sea malo. Me parece que no se lo va a llevar igual, pero bueno. No, capaz que sí se lo lleva, ¿eh? Sí, se lo lleva. No, te están choreando, no seas más. Me lo recagó choreando, sí. Cosas que pasan. ¿A dónde está, boludo? No, ya está, ya está, ya se lo están. Lo están haciendo a la parrilla. Ya está embutido. Están haciendo la barbacoa, no, ni por. No, no seas malo. El tema es que tengo el scout re fuera de posición. ¿Qué voy a lurear mi lurear? Ah, volvió, mira. No, no lo pudo hacer. ¡Ay! Uy, qué tesisazo que se comió este culiado. ¿Dónde se ve sacando al diano? Bueno. Más allá de ese contratiempo, Juancete, ¿todo bien? Todo bárbaro, amigo. Buenísimo. Acá metiendo el estartito. Jugando a la casita. Me luría la vida. Eso al verde le tengo desconfianza. El verde no me inspira. Ah, bueno. Mira mi score, boludo, qué leí. No sea malo. Qué feo. No debo andar en 950 de rated, amigo. En toda la furia. En el tiempo de up es penoso también. Al menos en las manos. Sí, en las manos estoy 9. A ver si todavía servimos para esto. Bueno, estoy paniqueando un poco con esto, pero bueno. Que se caduque fuerte. Qué culiado le encerré los hombres de arma. Qué culiado. El sujeto y predicó este. Jeje.
A ver qué vamos a hacer con todo esto. ¿Cómo vamos a la base? ¿Cómo venís, Juancete? Bien, bárbaro. Está rusheando full este. Sí, vino con todo. A mí también. Sí. Se puede parar de caducar, una cosa increíble. Una cosa increíble, manquete. Uy, míralo vos como. Nada, yo te requejé, boludo. Sí, no puedo mover los dedos. Creo que tengo artrosis. No, hice cualquier cosa, boludo. Bueno, cuando quiera vamos igual, ¿eh? Yo no estoy dale, muerto, vamos. Pero... La primera. Si querés la aguantamos un rato más. No, y si no, no, tampoco estoy brillando. O sea, tengo 5 scouts, no me mató un solo aldeano nada, pero estoy bajo presión. Te voy a decir. ¿Qué hijo de puta? Bueno, igual encerré los hombres de arma, me quedé recontento con esto. Qué manera de caducarla. Está bien, boludo. Yo hace un mes que no juego posta, parece que me viene bárbaro practicar un poquito. Se nota el óxido, pero mal. La casa no era buena, qué bolo. ¿La qué? Ah, deleté una casa que no tenía que... que deletear. ¿Está bien, manquete? ¿Está vivo todavía? Sí, estoy bien, tío. ¡Vamos! Yeah,
Bueno. Bueno, vamos, Juancete. ¿Hacemos otra? Sí. ¿Pasamos otra? Sí, porque esto fue un chiste. Un de mal gusto, boludo. Nifa, no, quise poner la mejor onda del mundo, pero... No, es muy lindo, le dije. Me hizo hermoso. Lo que quiso este muchacho. A ver, mapa, che. No, a mí también me dieron de comer pancito los muñecos. Se caducó. Vamos, banquete. Pasa nada. Bueno. Ahora sí, ya está el calentamiento, se caduca fuerte. Sí, yo estoy recaliente, así que. No, seas mal. No, mentira. En el buen sentido, no. No nos vamos a enojar. No va a caducar tan pronto, hijo. No, para nada. Ya cuando el perro está sufriendo, mejor salirse. Sí, no la pasamos nada bien. Pero estuvo linda. No, yo quería seguir jugando un ratito nada más para volver un poquito a mover la burra. Si no, arrancó frío la segunda partida también. Es que sí, por lo menos, movimos los dedos. Y quieren un arquerito, claro. Ahí va. ¿Está el locoser por ahí, dice la gente? A ver. Eso, pinta.
El loco, después de ver esto, se va, no va a querer aparecer, me parece. Loco dijo a mimir nomás, chao. Que se sobó la espalda, loco, hijo. Vamos a ver. A lo mejor viene y da una mano, ¿viste? No estaría mal. Esto arrancó complicado. Agarra la pala, dice, pero Ah. le dieron pancito. Qué manera de comer pancito, Mamita querida. ¿no? Otros cuatro borbotones cero, dicen los curiosos. Qué manera. No, los borbotones nacidos para caducar. Vamos, vuelta, Los maquete. borbotones tienen loco ser son. Sí, mandale. No seas malo. ¿Cuándo vas a Ahí invitar vengo, unos? maquete. Dale, dale. ¿Cuándo vas a invitar unos Team Game? Armate un equipo. Armate un equipito ahí. Pero con el chat. Con gente del chat. Armate un equipito. Tiene que ser un lado B, un flauta y uno de la. Y uno que se identifique con la. Ay, no me sale. Con la clandestinidad y le damos. Escome fulanito, claro, el loco dijo, ¿qué? ¿A dónde me estoy metiendo? Está en Hardware, boludo, bajaron. Está muy fuerte la dificultad. ¿Quién fuera el bardero con balística para tirarte unos buenos besos? Qué manera de volasearme el muchacho ese, me hizo lo que quiso. Ya tenemos equipo 2 versus 2, dice por acá Sebastián. Yo quiero jugar, dice Das Dinámica. Y pasa que entramos en esa dinámica, ¿no? De que, ¿por qué él sí, yo no? ¿Por qué aquel también? ¿Viste? Como que es difícil. Es difícil esa movida de saludar a alguien y de invitar a alguien. Perdón, estaba leyendo el chat mientras hablaba y no se entendió una mierda. Saludo de Canito. Vamos a hacer una partidita más y capaz que después, seguramente después lo vamos a invitar al loco a que nos ayude un poquito con esta. Con este problema de caducidad recurrente. Y bueno, vemos si jugamos con el chat, no sé. Nos toca, manco, dice Sebastián. Hay partida. Ay, Dios mío. Juancete. Ya va a aparecer seguramente Juancete por ahí. Otro Arabia. ¿Cómo está él? Yo ni vi qué pasó con la base de Juan, no vi nada, no me enteré. Corriendo, a pleno. ¿Qué sale? ¿Querés jugar de vuelta con la misma CV? Como quieras, sí. Dale. ¿O querés Uy, cambiar? yo... No, tranqui, capaz que elija otra de arquerito. Vamos, ¿qué vamos? Inglés, ahí va, pumba. Está muy callado, dice. Y estábamos concentrados, che. Y yo hace mucho que no muevo la mano, no me da el multitasking para charlar y jugar al mismo tiempo. Ah, qué rica está este agua. Sí, el mismo de los borbotones. Y está complicado, ¿eh? Se busca apadrinador. Se busca tutor. Me cambio de color porque me caduca el amarillo. No rindió recién, a ver. Mira, vamos contra un muchacho de un clan. JRRH. JRH. No, se me cerró el juego. No me la contés. Bueno. Caducó miserablemente, a ver si lo abro. No, espero que no me baneen. Qué hostia, tío. Permiso que llegó Bamba, me parece. A ver. No seas malo. Este sos de madera, dice Jason. Qué cool. Sí, la verdad que es enyesadísimo, pero mal, hermano. Qué Arrancó bárbaro. bravo, Arrancó. Se notó mucho la dureza de esas. Artrosis. No importa. Se disfruta. ¿Te tiró Juan? La Aldeana se caga de risa en los comentarios de estos culiados. No seas mal. Qué bárbaro. Qué manera de caducar. Sí, me tiró afuera y te volví a invitar. No sé vos si te conecta. No, estoy acá esperando a ver qué pasa, pero no. Sí, ahí entró, pero se ve que. No, se fue Juan No, no, a Pedro. mí me tiró el juego. Me tiró una LF4 Sí, instantáneo, sí. hermoso. Invitaciones aceptadas. Chao, chao, muchachos. Ya vos, chao puntito. Jeje. Lleven. Sírvase, caballero. Invita a vos a ver si trae un poco de suerte. No te has podido unir al grupo, me sale. Sí, vamos, yo te invito. ¿Para qué? Jugador, puntuada. No me deja invitar gente, ¿qué pasó? Ah, amigo. Me sale en gris el invitar gente. Ahí lleva, está desafiando 2 versus 2, mirá.
No será Sebastián 2002, no seas mal. Pues capaz este. Re violento. Mañana es mi cumple, regalamos un Versus 2. ¿Pero qué lo son, amigo? Venga, que venga, no importa, Lelo. ¿Le damos igual? Sí, ya Bueno, fue. venga. Me deja invitar, voy a reiniciar el juego. Está todo mal acá. Vamos. Hacemos la sala. Bueno, Seba y compañía. Alcancé. Aldeano alcanzada de la brújula Juan, dice por acá. No sé dónde queda el norte, hermanito. ¿Por qué te Le retiraste antes? pongo flauta a la sala, ahí está. Dale. Bueno, Seba y compañía. Arabia para cuatro, Tuki. Permitir truco. Arabia y compañía, vamos, Arabia y compañía, escúchame, estoy muy trabado. Seba y compañía, vamos a jugar ahí. Lo vi en la mini que te ha trabado, hermano. Muy bueno. Es lo más trabado que voy a estar. Cuando haces eso te bloquea por 10 minutos, dicen. ¿Pero qué hizo? Ahí te invité a la sala, por la duda vamos a la sala. Ahí entró un tal Sats1208, no sé si Ah, será. ese. Capaz que sí, es el Acá Seba Seba. dice, sí, ahí va, Oh, pero oye. el Seba juega muy bien, bol. No quiero empezar a lagrimear tan temprano, ¿no? Pero. No, dale, no importa. Le hacemos regalito de cumpleaños, boy, quedamos bien de todas maneras. Los borbotones para la Liga Platina tiene 90. ¿Cómo no me dijo el chat que era él, boludo? Si es re amigo el chat de acá del lado B. Pasa que tiene un nombre en cada lado, un nick en Acá cada. lo vamos a entender. Acá le vamos a dar la bienvenida. Le vamos a dar el feliz cumpleaños. A ver Bueno. si sopla la vela este muchacho. Está todo el clan Estigia, es el clan, ¿no? Del Henao, de Mausinga, toda esa gente. Mándamelo de vuelta, Juancete, que recién entró al juego. No seas madre. Recién la tostadora se dignó No, a. después de esa miniatura ya no puedo hablar más en serio de nada, hermano. ¿Qué te digo, no? La sala está llena, dice. Para que entró un tal mate amargo, acá lo sacamos. Ahí te invito a maquetear. Dale, dale. Tuki, ahí te fue. A ver con qué muñeco nos vamos a encontrar por acá. Vos podés, manco. Yo le saqué un par de partidas, dice el Mausinga. Talesmol y Vamos. Sats. Bueno. ¿Le ponemos Team 1, manquete? Sí. Oh. Dos. ¿Cómo, en qué lo andan estos muchachos? Ah, no me dice. Bueno, no importa. A partir del ortival. Por nadie me dijo, debí parecer un estúpido. Bueno. Ah, ¿aleatorio? Yo tiré random, ya fue. Sí. Random, sí. Bienvenido, Vengador Fénix. Este es un colado. ¿No es Ay. ese compañero? ¿Y quién es No tu sea compa? boludo. Ahora entiendo por qué no lo invitaron al BOA. Ah, Rufi, ahí lo zafo. Disculpa, tal Small. Pues nos vemos. La próxima lo hacemos jugar. Ahí va. Bueno, tráelo al Rufis. ¿Viste por qué no nos dejaron entrar en el BOA? Claro. Yo le metí todo el multitasking al push ese que me estaban pegando, ¿eh? Sí, había que defender, había que jugar a defender. Yo me maté el BOA con el TC como un boludo. Eso por hacer las cosas que ven en los pro players, ¿viste? Después que lo No, copian pues eso me sale bien. Bueno, no, ahora no, se ve que no. y. Estaba aceitada esa. Sí, pero hace un mes que no toco y digo, ah, el cerebro comanda las manos. No, no hacen caso, qué bárbaro. Mirá, yo cuando desde que lo vi a Tato matar el lugar con el coso, dije. Esto está complicado. Si le pasa a Tato. Hola, gente. Ah, ¿es Mausinga? ¿Juancete? ¿Te perdí? Estoy, no, perdón, estaba Quieren recolgado. Ahí jugar está. arena, che, pero.
¿Arena? Bueno. No sé, como quieran. Yo no tengo drama. Y ya está, digámosle que sí a todo, si ya le dije. ¡Ey! Ya Ya está, está. ¿Qué vamos a sí, andar diciendo? ¿Qué? mandá. Vamos a dar tanta vuelta. Mandá, Vamos. hoy nos agarraste de oferta, hoy dale. Vamos a jugar. Mira, piquea. No seas malo. Había Sí, pique piqueado A, con hace más. lo que quiera. Haga Vamos. Ahora lo que sí. quiera. Claro, vinieron con todo la estuvieron practicando, todo. Son cracks. Mi hermano cumano. Vamos, vamos. Random en la arena. Estamos hasta las manos. Yo Mira, cruzar los dedos que toque algo. Porque si no, tienen fuimos. home map y piquearon civil. Llegan a perder y me van a tener que bancar, ¿eh? Chino. Ah, bueno, vale. Tengo que hacer un Star China, la concha de la madre. Inglesa. Que lo parió. 22 segundos y delete 7, clavo. Bueno, vamos a ver qué sale. En Imperial le rompemos la cabeza. El tema es llegar a Imperial. ¿Qué es Imperial? Tenés fe, manguete. Yo recién No. casi no salgo de feudal. Yo llegué a Castillo, tenía un ojo morado y me salía sangre de la nariz. Como el personaje de Street Fighter, ¿viste? Cuando en el restart, que está todo chocolateado, todo. Bueno, arena quería jugar el Sat, ¿eh? Sos morboso, Sat. No, segundo 52 sacando el aldeano. ¿Qué pasó? No, tranqui, veo. Creo que no metí tan buen tiempo. Ah, podría haber mandado 5 a oveja, pero bueno. Fake. Mandar. Yay, Bulldog. Greet and gatherer. Yay, Hunter. Hunter. Ready. Chop, chop, chop. Ready. Gatherer. Manda Hunter. Hunter. Gatherer. Y va a la segunda casa. ¿Estamos jugando contra cualquier héroe? Sí, estamos haciendo lo que pinte. Por las risas. Gracias, Cristian. Muchísimas gracias por volverte miembro nuevamente. Abrazo. Para que me convenga, bueno. Yay, Hunter. Yay, Hunter, Hunter. Mount Hunter. Hunter. Ready. Bulldon. Chopper. Greater. Hunter. Ready. Hunter. Gatherer. Mandar. Greater. Correct. Yay. Correct. Ready. Bulldon. Gatherer. Mandar. Hunter. Greater. Yay. Hunter. Gatherer. No. What? Yay. Gatherer. Me parece que voy contra mi hermano. El castillo en el rostro. Dame, yo ahí a Lambay rompiéndome todo. Pero bueno.
Greeton. Greeton. Yay. Hunter. Yay. Greeton. Hunter. Hunter. Gatherer. Estoy haciendo un Bilorder polémico. Pero bueno. Juegue a Leish. Ready. Mandatum. Bulden. Gatherer. Yay. Hunter. Equilum. Quedé curioso, Juancete, ¿cuál es tu plan? Bueno, voy a pelear por la reliquia un toque y salgo KT. Okay. Eventualmente, más tarde en el partido, Chukonu. Yo voy a bumear como un desesperado, creo, no sé. ¿Qué hago? ¿Me conviene jugar? Hey, bumea, tranqui, vos juega la casita. Si te deja. Si nos dejan, a ver. Me parece que tenés poco de fila, nos saldríamos en la producción. Ah, tengo como 6, sí, bueno. Más vale no idearear en esta. Si no pasa nada si tenés que sacar, depende la cantidad de bill que vos quieras. Si en la alta y la media, ¿para qué quiero la comida? Ah, a ver, acá está el humanito. Chat con mi hermano. Quienes vieron mi stream. Ah, es que encima la debe venir practicando ese. Pero bueno. Yay. Correct. Chopper. Great Hunter. Greeton Hunter. Ready. Hunter. Mandatum. Chopper. Mandatum. Ready. Mandatum. Greeton. Ready. Bolden. Yay. Willem. Chopper. Mandatum. Gatherer. Yay. Greeton. Chopper. Great Chopper. Mandatum. Chopper. Ready. Bulldon. No faltó ningún cierre o nada. Yay. ¿No? Ese no. Mirá que meter videito de tecla acceso rápido. Están los videos de Tatito que están re buenos sobre ese tema. Tema hotkeys. Te lo recomiendo los de Tato. Greeton. Yo recomiendo un video de Spirit of the Law que explica 10 trucos que se llaman 10 trucos que uso para jugar más rápido. Y este tira un par de hotkeys claves que están muy buenos. Ahí va. Bien. Después si Tatito tiene, te manda, tiene su propia hotkey. Están raras las de Tato. Claro, son muy personalizadas las de Tato. Uh-huh. Pero la gente que las usa dicen que son muy buenas. Está optimizado muy bien para el tema de la cercanía con las teclas y demás. Mis hotkeys son muy frutas, o sea, son muy parecidas a las que vienen por defecto. Entonces no están tan optimizadas. Claro. Hay algunas que son muy incómodas, pero yo ya me acostumbré a hacerlas así. Entonces las uso. Creo que lo que tenemos la mayoría son variaciones de la de usaba el bowling. Sí, tal cual, amigo. Entonces hay teclas que son bastante incómodas, bastante ineficientes, pero bueno, las uso así desde siempre. Pero bueno. Es válido, manquete, es válido. Por ejemplo, el taller de maquinaria de asedio, luego con la K, el establo con la L. Si vos te pones a ver en cuanto a la disposición de la mano, es totalmente incómodo y antinatural, pero bueno. Ya está. Es así. Ya era. Vamos. La doble monasterio contra Birma. Y algo, yo la idea era meter castillo defensivo más que monasterio. Por ahora, pero bueno. Me metiste el scout en la base, me pegué un cagazo, Juancete. Perdón, lo dejé en auto scout porque soy así. No pasa nada. Creo que temí por mi integridad. Pueden tener un hijo igual. Vienen así por defecto. Yo solo sé la del centro urbano y para construir casita. Manquete, ¿no te gusta usar mod para ver al alguien inactivo? Por más que le ponga una poronga en la cabeza, lo voy a tener inactivo igual. Porque no es porque no los vea. Qué culia. No es porque no los vea, sino porque llega. Mirá, pegarle ese hijo de. Si podés. Che, tengo dos reliquias en el puerto de mi casa, boludo. Si no meto monasterio, soy. Ah, pará, yo voy. Vos jugás, bumiá. A menos que te dé la eco para meter mucho, monasterio. ¿Qué estás haciendo con la piedra, manquete? No seas malo, vas a jugar. Voy a meter un castillo. ¿Al tiro largo? Sí, ah, sí. Sos vos, boludo.
Ah, mira la gambeta que me tiró. Pero sale para allá. Ahí viene el otro. ¿Tú qué tienes? ¿Estás bajado o no? ¡Ay! Bueno, me voy a poner a jugar a la casita. Bueno, se viene el castillo en la frente. Ahora sí. Y ese es un banquete que te va a ser de gran utilidad. Una herramienta misteriosa que vamos a usar a continuación. Bueno, eso es lo que voy a hacer. Prefiero quedar como un cagón y, y no como un boludo, honestamente. Mandatum, Bulden. Ready, Grayton, Bulden. Ready, Willem, Bulden. Bulden. Mandatum, Chopper, Grayton, Bulden. Correctos. Y cubierina. Bueno. Impero. Ain. Presto. Algo. Bueno, no quiero hablar al pedo, pero no vengo nada mal. Eso. No vengo nada mal. Vamos, vamos, quite. Un castillo defensivo, 3 TC, una reliquia y voy por la segunda. No, mi monje. Maldita sea. No quiero avivar a nadie, ¿no? Pero, por la duda... ¿El verde va a paz imperial? No, va a boomen feudales, cubanos. No, mi monje. Bueno, ya fue, váyanse, cara. ¿Necesita mi scout? Te lo mando. Yo. Ready. Grayton. Mandatum. Salve. Yay. Mandatum. Ready. Bulden. Ready. Bulden. Yay. Mandatum. Bulden. Mandatum. Grayton. Bulden. Ahí está Nosarambay, eh. Ahí está Nosarambay dando vuelta. Cuidado. Venga, que venga. Pasaron medio de largo por acá, ¿eh? Así que no sé. Me vienen a mí, me está explorando el naranja. Ready. Mandatum, Deech. Press line. Este era un paisaje. Petardítens los no. Petard. Me cago petardeando. Aguante, corazón, aguante. A ver. Me hizo un petard. ¿Tenés algo? No. No.
No. Importa, Te vi tan confiado que dije algún plan para de antemano, pero no pensé que el plan fuera caducar así. No, dale, no importa. Si caduca, caduca. Ganá. ¿Querés piedra para un castillajo? No, no, tranqui. ¿No? Si no, ahí se compra, hijo. Bueno, yo sigo Tranqui, acá en mi tarea de bumear tranqui. y bumear. Y con los arietes que viene el loco ahí. Qué culiada la negrada. No. Mirá, enfocar la negrada. Sí, te viendo, te Qué hijo de puta. No, qué hijo de puta. Morroso. No sean mal. Ya fue, vamos a tirar el jeje, Qué pena, mi amor, qué pena. Qué Bueno. culiada. Ahí está, bueno, practicamos ahora un poquito el boom. Vamos, enyesadísimo. Dame arquero de tiro. ¿Y qué querés que haga contra 10 Arambay? No hay forma. Hasta que llegan a la base de Juan, ya está, ya sé. Se que haga de risa el loco. No, no, qué manera de caducar, boludo. Bueno. Vamos por otra, vamos por otra. Bueno, que entren dos más. Pará, a ver. Vamos. Pará que vamos. 0800 Sergio Contreras. Por favor, tráelo. Nada, no va a venir el loco. Vení, loco, dale, vamos a caducar, hijo. Salpicó Si no, no sangre. sirve. Cagan de risa, mirá. Esto vale cada segundo, hermanitos, disfruten. A ver, un segundito, amigos, a ver. Qué raro un nuevo castillo en la cara. Te va a partir la mandarina en gajos si no sacar mi manco. No, pero ¿por qué? Yo estaba bien. Yo estaba bien. Loco, entra en la cancha, dale, yo entro. Dice Arc CB. Son buenas. ¿Qué haces, Rufi? ¿Todo bien? Metan al 10 a la cancha. Yo entro, si haces granjas, por favor. ¿Yo? Pero yo estuve granjeando como un condenado, ¿no? Hice un montón de granjas. O estaba falto de granja todavía. ¿Cómo Ahí es la estamos, sala? manquete. Dale, está. ¿Cómo hacemos una salita también? Sí. Como quieran, dale. Pero a los que entren a jugar, juguemos a nada, ya fue. Loco, será la cancha. Hacete casa, Juan. Dicen por acá, loco, entrá que sin vos. Falta un capitán, entrá a caducar. Bueno. Ahí está la sala, no sé quién viene. ¿Cómo es la sala flauta, no? Flauta, flauta. Vamos para allá. Argentina está a punto de tener match point acá, mirá. ¿Qué está mirando? Vóley, Argentina, Colombia. Ah, mirá. Mirá, Están jugando a las pibas. mirá. Bueno, Ramoncito, tráete otro por ahí y vengan. Ariel Cruz que anda siempre, Sir Chorizo. Ahí está el chorizo. El chorizo, mirá, vamos. Este lo conozco, un degenerado este. Ahí está, vamos contra esto. ¿Viene loco? ¿Eh? Ah, estamos en llamada privada nosotros, ¿no? Ah, de una. ¿Viene el loco ahora? Dijo que si hacíamos granja no se metía algo así. Ah, no, dale, hacemos la lechuga, A dale. ver. Oh, ¿qué mierda dice? Ahí abro dos lugares, a ver si aparece. Ahí va. Entró un Tiago, no sé acá. ¡Héctor! ¿Qué haces, No. Héctor? ¿Todo bien?
Bueno. Ahí entró el loco, mirá, vamos. Vamos a llamar a la. A los borbotones. Falta un rival ahora. Vamos a cambiarle acá el nombre, vamos a poner borbotones. Che, ¿cómo hacemos una llamadita acá? ¿Dónde nos vamos? Yo no sé, ¿no se puede agregar un participante en la? Ah, si no, sí. cortemos y vamos para allá. Dale, vamos. Ahí estoy. A ver, estoy tirando llamada por acá, por el grupo. Sí, ahí estoy. Ahí está el loco también, me parece. Sí. Ponete un arabio, Juan, si te querés. Para que voy a ver al gordo un cachito que está. Dale, arabiazo. ¿Qué onda la banda? ¡Hola, loco! ¿Todo bien, perro? ¿Bien vos? Estaba mejor que usted, ¿eh? Seguramente, nah, igual estamos bárbaros, hermano. Yo hace un mes que no toco ley y estoy recontento que sea de perder, boludo. Qué lindo. Oh, qué hermoso, no importa. Caducar es lo de menos. Buenas. ¿Qué onda, maquete? ¿Cómo andás, loco? ¿Todo bien? ¿Todo bien, Tomito? Bien, todo tranqui. ¿Qué onda? ¿Tenemos rivales? Tenemos. Acá hay una gente. Un chorizo, un otaku y un Matius. ¿Un otaku? Así de, el rincón del otaku se llama. Ay, el chorizo es mío. Te lo dejamos, el chori. Arabita, ahí está. Che, ¿qué tal ese man cuando los ingleses ahora tenés que patentar, boludo? Hijo de puta. La primera granja en Castillo la hizo el carbón. Yo me moría de afuera. Y lo peor es que la gente le decía que vino del manco que era. ¿Te das cuenta el nivel? El chat son uno peor que el otro. Yo no lo he curiado. No, yo no leí el chat ni para bien ni para mal. Improvisadísimo. Qué bueno triste es el chabón. Ni la valla le quedaba nada. Optimista. Hijo de puta. Dos lechugas para toda la gente, te llevas todo el pueblo. No seas malo, loco. Era un 15 al día, no entraban 5 por TC. Ahí voy. Vivían re cómodo. ¿Qué? Vos sabés que no leí el chat, así que no sé qué estaban diciendo. Ah, no puedo. Pero... No seas malo. Pero sí, no hice una sola granja, bro. O sea, fue con la comida que escondí. Ay, así se fue, así se ve de afuera, chicos. Qué barbarie. Me acaban de quebrar un par de costillas, hermano. Ay, ¿qué vamos a jugar todavía? Lo que pinte. Oh, estoy re afónico, boludo. Mucha pala, boludo. Demasiado cateo. Dos torneos así largos me están matando. Vamos a caducar, ¿no? No, pues hubo un descansito igual copado. Ni hablar de las dos etiquetas, ¿no? Oh, encima toda la tarde fue una rotura de huevo tremendo. Bueno, ya saben. Che, ¿no van a jugar 4 contra 2 acá o qué? Los quito venir con nosotros, por más que no quiera. No entendí cómo. ¿Qué no entré? ¿Me puso 2? ¡Ah! Me equivoqué, fui con los otros. Fui con los otros, culiao. ¡Retraidor! Se hizo el boludo, hijo, listo. Bueno, voy piqueando por acá. El chorizo mío, dijo, se fue con él. Che, full no, bueno, lo tomé muy en serio, ¿no? Qué culiao. Cuando quiera. ¿Vamos? Listo, sí. Y iría nomás. Todo ahorrando en las posiciones también, ¿no? No sé. Venga, Lía, Indostano. Venga, Lía, no seas malo. Los turcos, amigo. No. Venga, Lía, turco en el mismo timbre, como. Hubiéramos elegido arena ahora, boludo. Es tu momento de brillar, man. Vamos a ver qué pasa, Indostano. ¿Por qué no?
Me parece que Juan. Ah, no están las posiciones puestas. No, por eso. No, se tiene como el ojete. Bueno, vamos. Vamos. Pokémon Quete, ¿no? Vale. Bueno, lindo. Va, no. No tan lindo. Bueno. Ah, pero con la Civi va. Puerco araña. Agarro ruido con las teclas, chicos, si parecen buenos. Mi micrófono no toma las teclas, no seas mal. Acercalo al teclado, boludo. Ponelo arriba, total, no te ve nadie. Tártaro, mongol y italianos. Hay una concentración en este equipo, te digo. Oh. Y viniste vos, ahora hay que jugar más o menos bien. Bien pensado. Parece que estamos jugando a la Red Bull acá. A mí no me ayuda el tema del delivery, boludo. No. Yo estoy colgado de una rama como un mono. Yo también. Qué hermoso. Así sí. Hola, manquete. Ahí estamos. A ver. Manquete, bro, carreando siempre UA11. Gracias, Ariel. Abrazo, amigo. No puedo conmigo mismo, voy a carrear, pero bueno. Te agradezco. Loco, va fase imperial con turco. ¿En Arabia fase imperial? Qué buena, me gusta. Manda, dale. Si sale bien, sos un crack y si no... Nos vemos en 15. No le dé ni idea, mirá que el loco mandó a hacer para tirarla de humo y... ¿No sabes con quién haría buen equipo, loco? Así, tipo un limadito tipo Lix, ¿viste? Que te ensucie todo. Sí. Y vos salís después. Salís vos como loco después. No, pero no puedo. Yo soy amigo de los taiwaneses ahora. Ah, pegaste amistad ahí con el. O sea, que sacamos la embajada de la clan de China a retirar. ¿Cómo están las relaciones internacionales, no? Sí, hay que crecer, hay que crecer. Está perfecto. Eso sí, poke de 3 vs 3, cuando me empiecen a llegar las cruces, ¿sabes qué no? Estamos negociando con un par de energizantes taiwaneses para hacer nuestra propia. Nuestro propio torneo. Está bueno, está bueno. ¿Qué vas? Y voy a jugar Scout, obviamente. Scout y. Después camello. Bueno, Matthew caducó. ¿Qué pasó? Maté el... Tiré una jaulita al scout y murió en el TC. Esa. Tiré la de ira. Me salí cruzada, pero funcionó igual. No le doy bola. Ahí viste el cadáver, manquete. Ahí va, perfecto. Traen cada vez menos comida esta oveja, boludo. ¿Qué pasa?
मैं तैयार खोजने वाला हां लक्कड़ आदेश निर्माता मैं तैयार हूं नमस्कार हारा निर्माता हां मैं तैयार खोजने वाला आदेश लक्कड़ हारा मैं तो मन पर तक रहने वाला निर्माता ¿Alguien encontró el suyo? Acá está el amarillo goleando un corto. Matthews Mané. Gracias por el dato. No, por favor. ¿Este de quién es? De Juan. Dos scouts menos tienen los rivales, muchachos, tranqui. Nermata. Dos jaulitas se comieron, qué culiado. El chorizo. Vamos, me comí el PC. Bueno. 2-1 estamos. Acá está el Chori. Acá tiene el establo. El póker, Nirmata. Ruta, acá está todo igual. Bueno, le doy el poke, no le está guardado. Nirmata. Le voy al punto este. Ah,
Ah, mirá, me parece que Chorizo tiene pila de esto. Le voy al pocket un poco. Yo lo estoy pegando la fruta a Chorizo. Es el mejorcito de ellos, así que. Bueno. Acá tiene la fruta, acá tiene el oro. Acá tiene un hueco. Hey, qué desastre de economía. Qué malo estoy jugando arquero, boludo. ¿Qué fue? ¡Ay, amigo! ¿80 scouts en tu base? Dice que si el Chorizo está re ciego, boludo. No, lo estoy jodiendo, tranquilo. Está microbaleando, o sea que. Acaba de pasar de un al lado de todos mis arqueros, boludo. Me llegaba a ver. Ah, me quedaba uno. No, pero mi eco es una mentira. Acá se trajo todos los scouts a su casa. Namaste, Lakkadhara. Nirmata, Khanek. ¿Por acá lo puso? ¿O dónde? Ahí tiene torre en la madera. Sí, acá tiene la frutita. Ya no le quedan casi, bueno. Pero lo jodí, así que sigue teniendo en teoría. Enki. Ah, sos vos ese. Me confundí. Andá a ayudar al loco, me parece que tiene bardo en la casa ahí. Se le metieron por la madera, fíjate. Que no. Dámelo a mí acá. Me entró nomás, pero no pasa nada. Estaba mi criando abajo. Si querés le puedo pegar un paseo chorizo. El problema es militar, boludo, no paso más. A Castillo es un desastre de estar, chicos. Es una vergüenza. ¿Qué hago? Me avergüenza a mí mismo. Ah, con razón. Muchacho,
¿Dónde va con esos camellos banquete? ¿Y por acá? Sí. ¿Qué es atristar, boludo? Mirá el tiempo que llega acá, tío, ¿qué cosas? A ver, Kate, cuidado. No sé si lo maté más a él o me maté más a mí. Yo acuerdo al PC. Guerrilla no va a ser. Acá está con el hormiga. Vendo. Acá. Ahí me viene para mí. ¿Queríamos? Ahí no. Acá tiene el oro. A ver, no te tiene nada. ¿Tienen jinete este loco? Si tenés para soportearme, luego lo cagamos palo. ¿Dónde es, Juancito Ciclón? Acá. Ahí vamos. Ahí va todo para allá. Ufa, no pasa nada. Lo di todo, pero... Estoy imperial, así que... Tranca. ¿Qué si quieres sacarlo, come? Tío, acá. Nermata.
Este combo. Ah, metió castillo ahí defensivo, bueno. Nos vamos a poke, a ver si. Tranqui, atrevíamos el toque. Maldición, no tengo coso, boludo. Este carbón este va a tener que cambiar. ¡Ay, ay, ay! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Sea? Lo quito. Sí, no va a caer otro. Uy, catapultazo que me comí ahí. ¿Por qué me como los catapultazos si miro a Capolch? Dijo, hacete el... Voy. Echémoslo ahí que... ¡Ah, qué boludo! No tengo ese edificio, soy un pajero. ¡Ay, este está en mi casa! Maldita campana. ¡Chalú! Se lo tiramos, Juan, se lo tiramos. Pegale, dale, ahora llamo por onga. Vamos, y vamos agarrando jueguito, va. Bueno. ¿Qué diferencia marca el loco? Dice Ricardo C. Ya están GG, aparecieron los elefantes. Tiene que venir, boludo. La puta con la mola. Me encanta, puro. ¡Maldita catapulta! No te caduco. Nirmata,
Estaba matando los camiones. Se volvió. Ah. Listo, listo, listo. Basta, basta, basta. No, basta, basta, basta. Vamos, ganamos algo, viejo. Gracias, loco. Bien, manquete. Ay, qué manera de regalar camello, qué pajero. ¿Qué le pasó al muchacho que no se rinde? Ahí lo tendemos. El nochón. Viene la noche, viene la noche. Mira, 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 mira. A ver, muñeco, permiso. ¡No! Se deletó. ¿Qué hizo? No, ¡qué boludo! ¡Qué bárbaro! Mirá el nocho. ¡Qué nochaje! Mirá lo. Ese elefante, boludo. ¡Qué bien! Ven ahí. Bueno. Estaban re duros los muñecos, ¿eh? Sí, ganamos una, vamos. Mirá el cara del loco. Mataste todo, loco, calmate. Le pegué a todo lo que se me cruzó en el camino. Bueno, me voy a ir a mimir, che. Bueno, nos redimimos, ganamos una. Sí, vamos. Me quedé. Nos retiramos con el triunfo, por lo menos. Y sí, ahí estuvo. Mañana vamos por el 2-1, vamos a ir dando vuelta a la suerte. ¿Qué les puedo cobrar? No seas malo. Como es la de. ¡No salvaste! Como la de Toy Story. Estamos dice? Agradecidos, nos salvaste. Estamos agradecidos. Qué boludo. Bueno, muchachos, nos vemos. Bueno, gracias por saludo a la gente. Un abrazo a la banda. Un abrazo grande. Chau, chau. Te lo quito, chamanco. Cuídense. Bueno, ahí estuvo, muchachos. Espero que se hayan divertido, que la hayan pasado lindo, que es la intención de todo esto. Nos vamos a encontrar lo más pronto que se pueda. Saludos grandes para todos. Miren ese manchón verde, Federico, Esteban, Plan, Plim Plum, Doggy Doc, Tarisca, Unido Noable, César, Diegui. Se ríe acá. Claro, loco dice que nos puede cobrar y después sales jugando con el marquero de tiro largo y con Ricardo Arjón. Una más, abrazo, descansá. Ya me tengo que ir, amigo. Nos salvaste, estamos agradecidos. Así era. El loco dice que lo puedo cobrar cuando perdés 20, pero ganás las últimas 3, cada día sos más pro. Nos has salvado, estamos agradecidos. Flauta como un elite. Bueno, me voy, che. Que descansen. Y las campañas cooperativas, me enteré podrido con las campañas cooperativas. Sos tan insistente que algún día me vas a convencer. Bueno, me voy a mimir, che. Que te hayan pasado lindo.
Nos vemos pronto. Se me cuidan. Chau, chau.